Saludos a todos de nuevo. Aquí estamos con otro ejercicio de composición. En este caso, vamos a recrear una escena de fantasía con un hada en el bosque. Así que empezamos desde Archivo a Abrir. Vamos a importar las imágenes con las que vamos a trabajar. Concretamente, son varias fotografías descargadas de Pixabay. Pondré los enlaces en la información del vídeo para que podáis utilizar las mismas si queréis. Vamos a ir confirmando aquí hasta completarlas. Este va a ser el fondo de nuestra imagen. Y aquí tenemos algunos elementos que vamos a ir recortando y componiendo en esa imagen principal. Como se estaba comentando, va a ser esta de aquí. Esta la vamos a utilizar para la iluminación. Empezamos con la imagen de nuestra hada. Concretamente esta bonita fotografía de aquí. Vamos a utilizar la herramienta de selección rápida. Y lo que vamos a hacer es acercarnos. Quizá un poco más, voy a poner 80%. Ya sabéis, para hacer la selección, con la herramienta de selección rápida, lo único que tenemos que hacer es mantener pulsado el botón izquierdo del ratón e ir arrastrando para seleccionar la zona que deseemos. Si se escapa por algún lado no pasa nada, porque ya sabéis, luego con la tecla al pulsada vamos a poder refinar esa selección, eliminar las áreas que no nos interesen, pero lo primero que tenemos que hacer es seleccionar todo lo que necesitemos, más o menos yo creo que así está bien, por aquí quizá un poco más, fijaros que una vez hemos soltado el botón izquierdo del ratón, podemos realizar nuevas selecciones volviendo a pulsarlo, a continuación mantenemos pulsada esa tecla del lado izquierdo del teclado, pulsamos con el botón izquierdo del ratón nuevamente, fijaros que el cursor ha cambiado a un símbolo de menos, lo que nos indica, que vamos a restar áreas de esa selección principal que habíamos realizado, vamos a hacer un poco por aquí. Podemos soltar el botón izquierdo y pulsar en otro punto manteniendo todavía la tecla Alt para continuar eliminando selecciones. Y aquí vamos a soltar la tecla Alt, vamos a volver a pulsar en este caso, sin esa tecla, solamente el botón izquierdo del ratón. Y así vamos a ir refinando esa selección hasta que tengamos el conjunto que nos interesa. Yo, por mi lado, creo que lo voy a dejar así. Esto no se va a notar demasiado, así que más o menos nos puede servir. A continuación, lo que vamos a hacer es copiar y pegar el elemento, pero antes de nada vamos a realizar ese perfeccionar borde. Pulsamos en perfeccionar borde. Ya sabéis que esto nos permite refinar. El contorno. Vamos a hacer un poco de suavizado. Un poco más de contraste. Y un pelín de calar. No demasiado. Porque si no vamos a eliminar muchos detalles que no nos interesan. Más o menos así está bien. Pulsamos en OK. A continuación combinación de teclas. Control C. Nos vamos a nuestra imagen de fondo. Que es esta de aquí. Pulsamos control V para pegar. Y ya tenemos ahí a nuestro personaje vamos a pulsar en la herramienta de marco rectangular, pulsamos el botón derecho del ratón, a continuación transformación libre y vamos a ajustar la escala, ya sabéis que podemos hacerlo manteniendo pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado mientras pulsamos con el botón izquierdo del ratón en una de las esquinas y arrastramos, de esa forma respetamos el ancho y el alto de la imagen, mantenemos esa proporción. Vamos a dejarla quizá un poco más pequeña, más o menos. Yo creo que así está bien, pulsamos Enter para confirmar. Fijaros que hay diferencias de color, sobre todo de contraste, luego iremos ajustando. Por ahora vamos a seguir añadiendo elementos. Nos vamos a ir a la imagen de la mariposa, en este caso vamos a utilizar la herramienta varita mágica que nos va a permitir hacer una selección quizá más rápida del fondo, fijaros que está ligeramente contrastado, así que vamos a bajar la tolerancia, posiblemente esté en un valor de 32, vamos a dejarla en 8 por ahora. Pulsamos sobre ese fondo. Fijaros que hace esa selección. A continuación pulsamos y mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Como veis, el icono aparece, el cursor aparece con un simbolito del más, que quiere decir que vamos a sumar áreas a ese principal. Volvemos a pulsar con el botón izquierdo. Volvemos a pulsar aquí y volvemos a pulsar aquí. Todas esas pulsaciones con la tecla mayúscula pulsada. A continuación vamos a Soltar esa tecla mayúscula y vamos a hacer selección invertir. Con esto ya tenemos seleccionadas las alas de nuestra mariposa. Vamos a refinar el contorno en estos puntos de aquí. Para ello podemos utilizar cualquier otra herramienta de selección, por ejemplo la herramienta de selección rápida. Voy, pulsamos, vamos arrastrando. Y ahí tenemos esa corrección. Aquí también, con cuidado de no salirnos del contorno. Y fijaros qué rápido lo hemos hecho. Vamos a ir a perfeccionar el borde. Igual que hemos hecho antes un poco de calar, muy poquito. Vamos a hacer también suavizado. Quizá un pelín más de calar en este caso. Un poco de contraste. Pulsamos en OK. Combinación de teclas, ya sabéis. Control C. Control del lado izquierdo del teclado y la tecla C. Nos vamos a nuestra imagen de fondo. Y vamos a pegarla aquí, control V para pegar. Herramienta marco rectangular, botón derecho del ratón, transformación libre. Vamos a empezar con un ajuste de la escala numérico, pulsamos en la cadena para mantener la proporción y vamos a colocar, por ejemplo, aquí un valor de 30, quizá un poco menos, vamos a probar con 25. Yo creo que está bien, luego si hace falta ajustaremos. Un poco más, pulsamos Enter. Nos vamos a ir a capas y vamos a empezar a colocarlas bien. Arrastramos esta debajo de la imagen de la modelo. Herramienta mover y vamos a colocar las alas un poco mejor, más o menos. Así nos puede servir. Podríamos corregir en este caso la perspectiva que quizá nos interese. Vamos a ir a la herramienta. Marco rectangular, pulsamos botón derecho, transformación libre, botón derecho y vamos a utilizar perspectiva. Como veis arrastramos y vamos a colocar. Más o menos así, queda un poco mejor. Pulsamos enter para confirmar, volvemos a ajustar con la herramienta mover. Ahora quedan un poco más acorde con el resto de los elementos. Y vamos a añadir más componentes. Nos vamos a ir a estas casitas, por ejemplo. Fijaros que en este caso, como la imagen ya tiene información del canal alfa, porque es, está en formato PNG, combinarla va a ser muy sencillo. Herramienta directamente mover. Pulsamos el botón izquierdo del ratón. Arrastramos hasta la pestaña de la imagen de nuestro fondo. Seguimos arrastrando y soltamos el botón del ratón más o menos en el centro. Como veis, ya tiene esa información de transparencia con el recorte y todo. Vamos a colocarlo encima de esto. Herramienta Marco Rectangular. Pulsamos el botón derecho del ratón. Transformación libre. Ajustamos la escala. En este caso, vamos a dejarla más o menos de este tamaño. O quizá un poco menos para ponerla en algún lado como detalle decorativo. Luego. Ajustaremos. En este caso, para introducirla, quizás lo más cómodo es hacer un duplicado de la imagen de fondo ocultando estos elementos. Como veis, nos vamos aquí al fondo. Vamos a acercarnos un poco más. Voy a subir por aquí. Herramienta selección rápida. Nos aseguramos de que tenemos seleccionada la capa de fondo. Pulsamos botón izquierdo del ratón. Vamos a ir arrastrando para hacer esta selección más o menos así está bien voy a quitar un poco de esta zona de aquí ahí está perfeccionar el borde voy a aumentar un poco el contraste así nos puede servir pulsamos en ok y a continuación combinación de teclas control c y pulsamos Control V, y ahí tenemos ese duplicado. Lo colocamos encima, activamos la casa. Fijaros lo que hemos hecho. Ahí tenéis el resultado, y ya podemos colocar además nuestra casita con esa información en ese punto y con esa integración, que es mucho más efectiva. Vamos a continuar con más características. Vamos a colocar también nuestras setas. Que tenemos por aquí, características de este tipo de trabajos, herramienta de selección rápida. Pulsamos botón izquierdo del ratón, lo mantenemos pulsado y vamos arrastrando para hacer la selección de estos elementos. Más o menos así está bien. Perfeccionar el borde nuevamente. Ajustamos el suavizado, controlamos el calar, contraste, pulsamos en OK. Control C, Control V en esta capa. Vamos a alejarnos un poco más. Herramienta Marco Rectangular, Botón Derecho del Ratón, Transformación Libre. Tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Pulsamos una de las esquinas y arrastramos para ajustar la escala. Vamos a colocar nuestras setas. Por ejemplo, aquí. Como veis, con un tamaño grande para que la sensación de tamaño de nuestro HADA sea todavía un poco más pequeño, más o menos en esa posición. Está bien. Y podríamos seguir colocando más detalles. Yo lo dejo en vuestra mano. Fijaros que las posibilidades son bastante amplias. Podéis añadir setas, cualquier otro personaje que tengáis por ahí y que se os ocurra. A continuación lo que vamos a hacer es empezar a ajustar, a equilibrar los diferentes elementos. Para ello nos vamos a ir a capas, para ir seleccionando capa por capa vamos a coger primero la de las alas y vamos a hacer botón derecho antes de nada vamos a seleccionar imagen ajustes empezamos con tono saturación en este caso vamos a aumentar un poco la saturación que nos, en nos interesa en ese punto y vamos a reducir la luminosidad para que no destaquen tanto Pulsamos en OK. Hacemos lo mismo con nuestra modelo. Seleccionamos imagen ajustes, tono saturación, aumentamos un poco la saturación, reducimos ligeramente la luminosidad y pulsamos en OK. Aquí vamos a hacer imagen ajustes brillo contraste porque fijaros, la imagen de fondo como comentaba al principio está bastante contrastada así que vamos a aumentar el contraste y desde aquí también podríamos reducir un poco el brillo si lo creyéramos conveniente, aunque como veis no hace demasiado falta. Pulsamos en OK, fijaros que ahora está mucho más encajado con el fondo, antes quedaba demasiado iluminado, como por ejemplo las setas que se pueden ver aquí, que vamos a ajustar también. Seleccionamos su capa, imagen ajustes, tono saturación, en este caso vamos a quitarles un poco de saturación, no demasiada. Reducimos también ligeramente la luminosidad. Pulsamos en OK, imagen, ajustes, brillo, contraste. Y vamos a aumentar el contraste también un poco más. Más o menos así puede estar bien. Y también sobre la casa voy a hacer la misma operación: imagen, ajustes. En este caso voy a ir directamente a brillo, contraste. Y vamos a reducir así: perfecto. Ya tenemos equilibrada nuestra imagen, nos queda añadir algunos efectos adicionales. Para eso he importado esta imagen adicional que vemos aquí. Herramienta mover, pulsamos sobre la imagen, arrastramos hasta nuestra imagen principal, bajamos hacia abajo y soltamos aquí. Nos vamos a ir a capas, vamos a desplazarla encima del resto de las que tenemos. Botón herramienta marco rectangular, botón derecho del ratón transformación libre vamos a reducir un poco la escala para encajarla igual que hemos hecho antes las operaciones más o menos así nos puede servir a continuación para usar solamente la información de luminosidad lo que vamos a hacer es cambiar al modo de fusión tenemos bastantes los que mejor funcionan en este tipo de casos son los de luz luz suave luz fuerte Luz intensa, como veis, las opciones son bastantes. En este caso, vamos a ajustar también el desenfoque para que se equilibre, para que se fusione con el resto de la imagen. Vamos a aplicar un filtro desenfocar, desenfoque gaussiano. Y como veis, ahora encaja de forma mucho más natural. Vamos a aumentar el desenfoque hasta que estemos a gusto con la iluminación, más o menos así está bien, pulsamos en OK, fijaros, ahora podemos volver a revisar el resto de opciones, esa luz suave, esa luz fuerte, fijaros lo que obtenemos, queda mucho más interesante, y también esa luz intensa, en el caso de la luz intensa oscurecemos el resto de la imagen donde no tenemos más claridad, por eso, Funciona mejor esa luz fuerte en este caso. Si queremos un poco más de brillo sobre esta capa, imagen, ajustes, niveles, como veis, ajustamos los niveles y de esa forma podemos obtener el resultado que más nos interese. Más o menos vamos a dejarla así. Voy a reducir ligeramente la opacidad. Con esto ya tendríamos una imagen interesante, pero tenemos también más opciones. Podríamos, por ejemplo, añadir una capa con información de color para cambiar el aspecto general, para darle una apariencia más de fotografía antigua, que también tiene su encanto. Para ello, generamos, podríamos incluso utilizar una capa de ajuste, crear nueva capa de relleno de ajuste. Vamos a utilizar... En este caso podríamos usar filtro de fotografía. También tenemos la opción mapa de degradado. Fijaros que ya de por sí podríamos obtener un efecto interesante, pero tenemos más opciones aquí. Por ejemplo, con este degradado. Y aquí tenemos varias opciones. Al reducir la opacidad, mezclamos con el resto de la imagen. Este sería el resultado. Como veis, podemos reducir todavía un poco más el efecto para que quede más natural. Si queréis más color, podéis dejarlo más alto. Incluso ahora podríamos colocar un nuevo brillo contraste como capa de ajuste para destacar en algunas zonas si lo creyéramos relevante. E incluso si queréis efectos. Más focalizados podríamos utilizar un duplicado de toda la imagen en conjunto. Sin estas capas superiores. Hacemos, las ocultamos, como veis pulsando en el ojito, selección todo, edición copiar combinado, que copia el conjunto de la imagen. Vamos a hacer selección de seleccionar. Generamos una nueva capa. Edición pegar o control-V. Lo que hemos. Pegado es el conjunto completo de la capa. Fijaros que se han desplazado algunos elementos, tampoco importa mucho. Lo colocamos aquí debajo. Filtro. Antes de nada, vamos a cambiar el modo de fusión. Vamos a colocar, por ejemplo, trama. Y ahora ya filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y aquí tenéis el resultado. Como veis, genera un halo luminoso alrededor de todos los elementos podríamos cambiar también a modos como multiplicar reduciendo la opacidad por supuesto también otros como superponer color sobreponer color etcétera etcétera por ahora vamos a dejarlo en trama vamos a reducir ligeramente la opacidad y vamos a activar el resto de capas aquí tenéis el resultado con esa aplicación del desenfoque queda ligeramente más onírico más misterioso. Y como último toque. Voy a utilizar la goma de borrar. Sobre estas setas de aquí. Para encajarlas. Un poco más. Más o menos. Así está bien. Y esto es todo por hoy. Saludos a todos. Y hasta la próxima.